El propio ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, reconoció que solo el 20% de las 1.400 instituciones educativas del Departamento Central recibieron algunas mejoras en cuanto a la infraestructura. Es decir, muchas escuelas y colegios no están en condiciones para el inicio de clases de manera segura este 21 de febrero. Y debido a esta situación, el Ministerio analiza la implementación de clases híbridas en algunas instituciones. El ministro también se refirió a la inmunización de los estudiantes de 5 a 11 años con las vacunas pediátricas anti-COVID para el retorno seguro a clases. De más o menos 1.400 instituciones educativas, no todas recibieron intervención en infraestructura, pero la realidad es que los recursos que tenemos son limitados. De esos 184.000 millones que te mencionaba, estamos hablando de que un poco más de un 20% de las instituciones quizás han recibido intervenciones. Lastimosamente no tenemos todos los recursos para poder resolver todas las situaciones. Cuando, o sea, realmente se invirtió en el sistema educativo, pero quizás no en la medida que sería necesario para poder garantizar de que no vamos a tener ningún problema dentro de las escuelas. Quizás sí vamos a tener. La escuela que no esté en condiciones, vamos a tener que seguramente reorganizar a esa escuela. Quizás en algún caso mandar a esos estudiantes a una institución que sí esté en condiciones y quizás en algún caso mantener el sistema híbrido. Sí, realmente muy contento de que se haya firmado ayer toda la documentación que permite que los estudiantes de 5 años a 11 años estén recibiendo la dosis a partir del próximo lunes. Y seguramente en las primeras semanas de clase vamos a hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para hacer vacunación dentro de las escuelas.